Hoy te voy a enseñar a preparar un pollito asado al estilo de las famosas rosticerías de pollo. Cómo se debe de marinar, cómo hacer la típica salsita de tomate, pero que queda perfecta. Después de esto, preferirás hacer tus pollos asados en casa. En esta ocasión, yo prepararé el marinado para dos pollos enteros. En caso de que tú hagas un pollo o menos, simplemente divide los ingredientes a la mitad. Cortamos un poco aquí para abrir la alita del pollito. Así me quedó. Usaré pimienta en bola. Unas 20 bolitas está bien. Vamos a triturarlas hasta tener una pimienta muy finita. En esta ocasión yo estoy usando un vaso pues no tengo molcajete. También puedes molerla en licuadora o trituradora. De una cabeza de ajo, me salieron 5 dientes de ajo, los cuales también voy a moler. Lo ponemos dentro de un bowl o recipiente. Ahora necesitaremos unos 8 limones aproximadamente. En caso de usar limón grande, unos 4 estarán bien. Echamos el juguito de limón con la pimienta y el ajo previamente molido. Ahora, voy a usar un poco de piña. Es muy importante no usar de más, porque si no tu pollito se suavizará de más y te quedará casi un puré. Recuerda, esta receta es para dos pollos enteros. Hacemos lo mismo, picar y triturar la piña. De nuevo, si prefieres usar la licuadora o molcajete está perfecto. 2 cucharadas de paprika. 2 cucharadas de sal. 2 cucharadas de vinagre de manzana. Y agregamos 3/4 parte de taza de agua. Revolvemos y vaciamos todo sobre nuestro pollito. Esto le dará ese sabor tan peculiar como la de las famosas rosticerías, el Happy Chicken. Debemos dejarlo por mínimo unas 2 horas. Mientras, vamos prendiendo el carbón, ya que esté listo, a poner nuestro pollo entero. Y mientras está asando, vamos a preparar la salsita de tomate. Rallamos el tomate, chile jalapeño, cebolla y al final agrega un poco de sal al gusto. Esta salsa es súper fácil pero deliciosa de hacer. Este pollito ya está listo. A partir de ahora, querrás preparar tus propios pollos asados en casa. Además de ahorrarte un poco de dinero, a tu familia les encantará. Coméntame si a ti también te encantan los pollitos asados. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.